Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por permitirme entrar a redes sociales. Mire, esta es la tercera intervención que yo hago aquí en redes sociales, a Facebook, en donde yo quiero expresarle nuestro sentimiento a nombre de mis compañeros Chago Ramos, Briciarel Ramírez y su servidor Juan García Lasalde. ¿Por qué no menciono a nuestro compañero Lalo Contreras? Porque Lalo Contreras decidió en una reunión que tuvimos abandonar el movimiento porque él pertenecía al proyecto de Erika Velázquez, al igual que nuestro compañero Ricardo Sánchez. Y nosotros respetamos la postura que ellos tienen. En el caso de nosotros, nosotros queremos decirle que estamos en pie de lucha, que no vamos a abandonar esta decisión que tomamos, que nosotros somos de ideales, no pertenecemos a ningún partido político y que la marcha que estamos organizando para este domingo a las 12 del día es una marcha por la libertad de expresión. Repito, es una marcha por la libertad de expresión. Como usted ya sabe, hace algunos días hizo un debate, lo he revenido repitiendo desde hace algunos videos, donde decimos que en ese debate atacamos a la licenciada Erika Velázquez Bacio en su función como diputada y ahora candidata a la presidencia municipal de Sombrerete, pero no le gustó y pidieron nuestra cabeza. En estos momentos ya no hay canal aquí en Sombrerete, desapareció el canal 15 y ya está agarrando las riendas Grupo B15 de Fresnillo. Pero esto es algo real, no estamos mintiendo, nosotros estamos luchando porque se nos cumplan nuestros derechos que nos otorga la Carta Magna, o sea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, hay algo muy importante que yo quiero señalarle a usted que nos está viendo en este momento y por eso es la intervención aquí en redes sociales. Están apareciendo, escuche bien, faces falsos, Facebook falsos. ¿Qué es un face falso? Pues es una persona que se esconde en un anonimato para decir cosas, atacar, señalar a nosotros los conductores. Que créanme lo que es difícil enfrentarse a una máquina de poder, a gente con dinero, a gente que busca la ambición como es Erika Velázquez y el priismo Alejandro Tello. Entonces, aquí el asunto es complicado para nosotros. Nosotros hemos sido víctima de amenazas, nuestra familia ha sido víctima de amenazas. Yo le quiero recordar que a mi hijo le echaron una camioneta encima, han ponchado las llantas de nuestros vehículos. Enfrentarse con un partido en poder es algo grande, ¿sí? Y nosotros estamos solos porque no nos está apoyando nadie, al contrario, hemos sido atacados ya en redes sociales. A su servidor le hacen señalamientos, gente que no da la cara, gente que es una cobarde. Quiero también informarle que ya salió un face falso de Santiago Ramos Beltrán, el Chago Ramos. Ese face falso está diciendo que se deslinda del movimiento, que se deslinda de las acciones que vamos a tomar y hace señalamientos a mi persona. Pues queremos decirle que es completamente falso ese face. Santiago Ramos está con nosotros y va a estar con nosotros y es hombre de palabra también. Bricia Arler Ramírez, la de Informativo al Día. En estos momentos está circulando un volante y circuló otra en esta semana que decía mi nombre Juan García Lasalde, aquí están las fotografías de nosotros, donde explicamos a usted qué es lo que pasa con la licenciada Erika y lo que pretende ella. También informarle que ellos iniciaron a tirar volantes pero sin firmas en el anonimato. Yo quiero decirles desde aquí a la gente que se hace pasar por un face falso, que tenga los suficientes pantalones, los suficientes ovarios para enfrentarnos a nosotros cara a cara. Su servidor, Juan García Lasalde, vive en Venustiano Carranza 224B, aquí en Sombrerete, en calle El Consuelo. El que quiera, donde quiera, cuando quiera, aquí lo espero. Y créame lo que le voy a responder de la manera que quiera, pero que tenga los suficientes pantalones para enfrentarnos a nosotros. Yo, en lo personal, yo no tengo dinero. Créanme lo que le digo, y el movimiento nos está costando, no tengo dinero, no tengo apoyo, no tengo poder, pero tengo lo que muchos no tienen, que es un par de blanquillos, que es con lo único que me voy a llevar a la tumba, eso se lo voy a decir. Aquí, la situación es decirle a la gente, no se deje confundir, la licenciada Erika, al igual que hace muchos años trató de confundir su permanencia en el tecnológico, abanderándose de las mujeres no son Erika, ella quiere dinero, quiere poder. Entonces, nosotros le seguimos invitando, estimado televidente de redes sociales, lo esperamos a las 12 del día, este domingo del Minero, donde vamos a venir en marcha hasta la Plaza San Francisco y ahí vamos a hacer un meeting, donde vamos a explicarle a la gente qué es lo que pasa, por qué se quitó la concesión del Canal 15. No pague, retírese del canal, apóyenos,
Pueblo de Sombrerete, nada más somos tres, Bricia, Chago y Juan, y estamos contra una maquinaria de poder, que es el PRI. De verdad, hubieran elegido otro candidato, pero estamos con una guerra sucia. Somos tres y nada más, y no hemos sido apoyados por nadie. Gracias por recibirme, haciéndole la aclaración. No se hagan caso, puede aparecer otros países, pero los tres no nos vamos a salir nuestra postura. Tengan los suficientes pantalones para darnos la cara y enfrentarnos. Mi nombre es Juan García Lasalde, ya le dije dónde vivo para quien quiera buscarme. No les tengo miedo. Aquí es cosa de ideales, de convicción. Nada interviene el dinero ni los intereses económicos de nosotros. La libertad de expresión por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros primos y por las futuras generaciones. Sombrerete merece un cambio. Nosotros debemos aprovechar este momento y decir ya basta. Gracias.